Comienzo. Bueno, si quieres puedes empezar. Total, voy a servir acá los plátanos. Oye, qué bueno. Qué buen plato este, ¿no? ¿Esto fue lo que compré? ¿El qué? ¿Los almuerzos? Oye, pues calidad. Uy, uy, me cien. Y espero que esto sea más calidad todavía. Y ensalada, a ver. Esto está. Buenas, buenas, amigos. Bueno, acá estamos en el almuerzo del Día del Padre. Feliz Día del Padre a todos. Este pasticho. Con ajoporros. Es una maravilla. Bueno, traduzcámosles a los amigos que pasticho le decimos en Venezuela a la lasaña. Y a los ajoporros. Otros países le dicen puerro, nosotros le decimos ajoporro. Entonces el almuerzo consiste en lasaña de puerro, plátano maduro horneado. Eso, esto está máximo. Y una ensalada de aguacate o palta con, ya se cayó por ahí, gracias, gracias, con tomate y cebolla. Entonces estamos acá celebrando el Día del Padre, Javier y yo, porque como ya sabrán que todos los hijos están fuera, los hijos de él y el hijo mío. Así que bueno, aquí para que no pasara el Día del Padre por debajo de la mesa, hice esta comidita. Hice acá, que no sé si se ve desde ahí, un quesillo con una receta nueva con queso crema. Y esto es jugo de níspero. Una fruta tropical muy deliciosa. Que si la ven, por ahí parece una papa. Pero no, es un níspero. Hoy fuimos a poner finalmente combustible para el carro de Javier. ¿Y qué? ¿Cuánta tu experiencia, Javier? Bueno, esta mañana me paré muy temprano, porque las colas han sido interminables. Con la angustia de coger una cola me fui a las 6 de la mañana. Llegué a la bomba y cuál fue mi sorpresa, que había un solo carro delante del mío. Bueno, llegó a una estación de servicio y había un solo auto delante del de él. ¿Entendieron? Bueno, pasé, puse full mi carro, pagué a precio subsidiado por el Estado, y es un método que existe ahorita, pues es un método de pagar, pagar subsidiado o pagar en dólares. Bueno, los subsidiados se pagan en bolívares. Con la huella digital te lo sacan de una vez de tu cuenta de banco. Eso se llama biopago. También puedes pagar en esas estaciones de servicio, además de con la huella digital, con bolívares en efectivo. Pero no hay. Y hay otro tipo de estaciones de servicio que es el precio en dólares y tienes que pagar en dólares a 0.50 centavos de dólar el litro. Por otro lado, también salimos a comprar comida porque se ha corrido la voz que la semana que viene no va a haber circulación en la ciudad para nada. Solamente personal de salud, vigilancia, policía, ¿qué más? Ambulancia, por supuesto. Y entonces salimos a comprar comida
Y ayer, cuando fui a comprarle las frutas a mi amiga, que habían las frutas espectaculares, bueno, ya casi no quedaban. Se ve que todo el mundo aprovechó de abastecerse. Entonces, bueno, aquí seguimos. Bueno, vamos a disfrutar de la comida. Espero que ustedes hayan tenido un feliz Día del Padre. Nosotros aquí muy tranquilos y disfrutando de comer, porque es lo único que podemos hacer. No podemos visitar a nadie hoy ni nada. Mira, por cierto, Javier, tenemos una invitación, vamos a ver, dependiendo de la cuarentena, para el cumpleaños de Juan, que cumple 80 años. Y a Cecilia le va a hacer algo. Bueno, vamos a ver si podemos ir. Se va a hacer temprano, porque las tías vienen de los cerros. Así que tenemos una fiestecita por ahí. Bueno, una reunioncita, porque mi cuñado no está muy bien. Tiene Alzheimer. Y bueno, pero cumple 80 años y mi sobrina no quiere que le pase por debajo de la mesa. Esa lasaña está, pero espectacular. Está muy buena. Y quedó para mañana. Mañana no tengo que cocinar, eso es lo bueno. A la paciente que venía, que iba a ir a ver mañana, no va a ir. Así que. ¿La otra? ¿Cuál era la otra? Tú me dijiste que tenía dos pacientes. Pues la otra se me olvidó quién es. Se me olvidó. Bueno, ahora nos vamos a comer el postre. Bueno, mira, te cuento cómo va a ser. Ay, nos vamos a reunir una vez al mes. Tenemos un mes para leer un libro, ¿verdad? Y el libro que seleccionamos ahorita es El Principito. Uy, mira. Aquí dice un quesillo. Un queso crema, hola, oh, la. Bueno, no sé cómo estará, pero se ve espectacular. Se ve, uy, Dios mío. Vamos a ver, uy, Dios mío, sírvete tú. Vamos a ver. El nombre de Dios Padre. Cóñale. A ver. Está como un poquito complicado. ¿A probar? Una receta nueva que me dio mi hermana. ¿Qué tal, Javier? Muy buen quesillo. ¿Cómo se llama esto en otras partes? No sé. Es una variación que ella le hizo. Un quesillo cheesecake. Me gusta que está cremoso. Está muy bueno. Y lo bueno que va a quedar. Tiene una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, 4 huevos y un queso crema y un chorrito de vainilla. Pues sale caro, ¿no? Pero el Día del Padre, Javier. Muy bueno. Vale la pena. Muy bueno. Imagínate tú,
salir a un restaurante a comer. Bueno, ahorita no, por la cuarentena. Hoy en día que en Venezuela sale mucha gente, o salía ante la cuarentena, a almorzar en restaurantes en la calle. Exacto. Este y el Día de la Madre. El Día de la Madre es mayor. Me voy a poner otro pedacito chiquitito. Después digo que porque estoy gorda. Ay. Metí la cuchara llena de coronavirus. Esto ha sido todo por hoy. Feliz Día del Padre a todos. Esto lo pondré la semana que viene. Chao.